¿Qué tal, compas? Un saludo. 24.370 asesinatos. Ya haré un video en el otro canal más extenso sobre este tema. Aquí solo les leo los datos. En este año, 4.497 asesinatos fueron dolosos, mientras que 4.760, según el gobierno, fueron culposos. Hasta ahora suman 24.370 ejecutados. Cometidas las ejecuciones durante la administración de Peña Nieto según las cifras oficiales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó sus cifras sobre los homicidios, secuestros y extorsiones denunciados de enero a marzo en el país. El siguiente documento apunta que en general ha ocurrido 9.257 homicidios, los cuales divide en culposo, dicho de un acto de o de una omisión imprudente o negligente, y doloso, con voluntad de cometer el delito. 4.497 asesinatos los clasifica como dolosos, mientras que 4.760 indica que son culposos. Cabe recordar que en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, diciembre de 2012 a noviembre de 2013, hubo 18.432 asesinatos. Hasta marzo de este año suman 24.370 asesinatos cometidos durante la administración de Peña Nieto, según las cifras oficiales. En tanto, el número de secuestros asciende a 509 en los primeros 3 meses del año, mientras el de extorsiones denunciadas son de 1.939. 24.370 asesinatos. Este va peor que Calderón y sigue la masacre en México. Haré un video en el otro canal, compas. Saludos.